Una vez concluida la etapa de respaldo ciudadano para los independientes que aspiran a ser candidatos a las presidencias municipales de Quintana Roo, el Instituto Electoral de Quintana Roo informó que el siguiente paso será la verificación total de los respaldos ciudadanos para brindar certeza y validez de las manifestaciones de apoyo. Primero se inicia con el procesamiento de datos por parte del Instituto Nacional Electoral y si existiera alguna inconsistencia propia de la captura, por parte del equipo de los gestores de los aspirantes a candidatos independientes, sería turnada a las mesas de control para análisis y, en su caso, validación. Esta última actividad se realizaría por el personal del Instituto Electoral de Quintana Roo. Es importante señalar que el número de manifestaciones de apoyo ciudadano que se recibieron durante la etapa de respaldo, que inició del 14 de enero y que concluyó el 6 de febrero, no es definitivo. En razón que dichas manifestaciones de apoyo ciudadano son verificadas y posteriormente validadas o, en su caso, son remitidas a las mesas de control. El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinará a más tardar el 16 de febrero del presente la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes.